Aunque en repetidas ocasiones Gabriel Soto ha desmentido que esté separado de Irina Abaeva, al fin la actriz habla al respecto. ¿Ella qué tiene que decir? ¿Siguen juntos o no? Mucho se ha especulado que la relación entre Irina Abaeva y Gabriel Soto llegó a su fin. Este rumor cada vez ha sido más fuerte. La actriz enfrentó esas especulaciones y habló al respecto. No, chicos, no es cierto. Ustedes han platicado muchas veces con él y nosotros, la verdad, pero es que siempre se los decimos a ustedes, nada más que no sé por qué la gente no nos cree, pero es la verdad. Oye, estamos bien. Pero la distancia es muy importante. Estamos bien, todo en orden. La verdad es que sí, efectivamente, Gabriel está grabando muchísimo, está preparando este nuevo proyecto. Yo ahorita me voy a Qatar. Entonces, la verdad es que no hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo, pero todo está bien. O sea, como cualquier pareja, claro que sí, como cualquier pareja, pues estamos compartiendo por FaceTime, estamos hablándonos por mensajes y así, ¿no? Entonces... Incluso, algunos aseguraron que el tercero en discordia era un actor de Hollywood. ¡Ay, no! De verdad que Nueva York y chicos, todo, Irina. Nada que ver, yo creo que ustedes saben de él mucho más que yo. Es un compañero de escuela donde yo tomé un curso maravilloso, como las otras 11 personas que están en la foto, más mis tres maestros. Claro. Nada que ver, no sé quién hizo esa investigación, es un absurdo, no tiene nada que ver con la realidad. Y de verdad, no hay absolutamente nada, de verdad, que toda la gente como que se decide, ay, no, todo muy bien. Visiblemente incómoda ante las preguntas de la prensa, Irina dejó en claro que su relación continúa con Gabriel Soto. Ni nosotros nos hemos visto juntos a nosotros mismos. Bueno, ya pero no los rumores junto. Son rumores. Ya sabemos que siempre dicen muchas cosas. Claro. Aquí estoy, de mi viva voz. Exacto. Pueden tener por seguro, así como lo tienen siempre de parte de Gabriel. Créanos, todo está bien. Estamos ok. Seguimos con los planes, todo está perfecto. Chicos, les agradezco mucho. Ahora es en México que dicen que, por ejemplo, al principio muchas viajaban juntos. Está raro. ¿Por qué? Porque antes, cuando todo estaba muy bien, no se cansaban de compartir fotografías juntos, videos comiendo juntos donde estaban, con todo, todas las fotos, ¿no? Y ahora ya no, fíjate. Pero es que ella estaba estudiando, no. porque estaba estudiando en Nueva York, no podía ni, si ella está en Nueva York y Gabriela haciendo novela, no, pues ¿cómo le iban a hacer juntos? Yo creo que hay algo raro ahí, fíjate. Ya la protagonista de la historia ya te dijo que no... ¿Cuántas veces nos ha negado cosas y resulta que siempre sí? Que es que la distancia hizo que se separaran. Es evidente. Es que yo leo comentarios en sus redes sociales donde dicen, ya ves, y sí te separaste, y qué bueno, porque hiciste lo mismo, que no sé qué. Yo creo que la historia de amor que ellos han protagonizado, pues al tiempo se ha visto una historia limpia, una historia bonita, y yo creo que el hecho de que estén separados en este momento de redes sociales, las redes no determinan nada. Y entonces, si ella se va a superarse a Nueva York y él está trabajando aquí en novela y de repente coinciden, pues qué bien, pero tampoco tienen que andar junto con pegado para que sepamos que la relación va viento en popa, ¿no? No lo sé. Si surgen rumores, es por algo. A ver, no fue que alguien se le ocurrió. Yo en esta ocasión tengo que dar la razón al señor Eduardo Carrillo. Porque vino su primo Fernando. Exactamente. Gracias. ¿Sí son primos? Claro. Igualitos. Oye, aparte lo que confesó Lalo. ¿De qué? Estás como Lucía Méndez haciendo unas confesiones tremendas. O sea, que gastas tus quincenas en suscripciones. A ver, no fue gastar, fue una inversión. Porque uno tiene que estar documentado de primera mano. Oye, ¿sí vale la pena? Sí. Oye, Lalo, ¿y a qué otro estás suscrito? No, nada más. Ya, le dedico una suscripción por quincena a alguien.